motivos por los que estoy aquí haciendo una huelga de hambre, sí, es porque no tengo trabajo, hace ya tiempo que no tengo trabajo, ni posibilidades ni expectativas de conseguirlo, ni esperanzas de conseguirlo, no tengo ninguna ayuda, me han echado de la casa donde vivía y entonces, claro, pues no tengo nada, nada. He pensado que si me tengo que morir de hambre tirado en la calle, pues mejor me vengo aquí y que me vean los responsables de mi situación, a los que considero responsables, que son desde luego los políticos que están haciendo la gestión nefasta y absurda del capital que tienen en este país. Bueno, pues yo me he puesto en huelga de hambre, principalmente en solidaridad con la compañera Churvila y también como medida de protesta por las políticas sociales que lleva este gobierno, que nos están llevando a medidas tan como esta. Creo que la situación es intolerable y ha llegado el momento, hace tiempo que ha llegado ya el momento de luchar y de no quedarse callado, y bueno, pues esta es mi aportación, dijéramos. Tenemos otros proyectos en mente, que ojalá salgan, pero bueno, pues esto pues es, dijéramos, la punta de lanza, ¿no? Pero sobre todo estar con ella, que es lo fundamental, ¿no? Estar con ella y luchar y plantarles cara, y que no somos cifras, y que nos vean, que nos vean la cara todos los días cuando vienen a trabajar, que nos vean, a ver si así les entra un poco de conciencia, un poco de humanidad, dijéramos, e intentan hacer las cosas que en teoría tienen que hacer porque están ahí para eso. Más. En el caso de que no lo fuera, todos estamos en riesgo y ya de una vez debiéramos unirnos para buscar soluciones, ya que los políticos tenemos bien claro que ni están por la labor, ni quieren, ni van a hacer nada. Por favor, reflexionad, todos estamos en el mismo barco. Por justicia social.
Al apoyo por 6 millones de motivos. Bueno, estamos aquí primero en solidaridad con dos compañeros que están en huelga de hambre y creemos que sobran motivos, por lo menos 6 millones de motivos. 6 millones de personas paradas, desempleadas, muchas de las cuales ya están en unas circunstancias precarias de total indefensión y prácticamente ante la exclusión social. Y bueno, los que estamos en una posición un poco más favorable en estos momentos, no nos queda otra que ofrecer nuestro apoyo y nuestra solidaridad con esta gente. Tengo un poco baja, la glucosa basal es el azúcar, es que me gusta mucho. Y yo tengo un poco bajita, urea, esto es... Ah, no, eso no lo veo. No, porque es otra, esta es la leche. ¿Tengo la trompeta? Pues hombre, yo ahora mismo me encuentro ya bastante cansada. El ánimo sigue igual de alto, la ilusión sigue igual de alta, porque la gente que viene por aquí me anima muchísimo. Pero claro, el cuerpo ya empieza a acusar la falta de alimento sólido. Y ya si me encuentro más cansada, ya duermo mucho más, estoy mucho más rato quieta, parada, sin ganas de hablar. Pero bueno, lo dicho, pero el ánimo es muy alto, y la ilusión muy, muy alta también. Bueno, pues inicio del 13º día en huelga de hambre. Y hombre, cansado, empiezo a notarme cansado a la hora de andar, me noto pesado, intento estar todo el tiempo posible sentado, acostado, pues, por, sobre todo para coger fuerzas, por si acaso la cosa se alarga. Pero bueno, de ánimo, igual que la compañera Chus, bien, porque hay mucha gente que nos apoya y bueno, pues, hay que seguir aguantando. Pero bueno, sí, ciertamente un poco cansado y... A veces con ganas de incluso no hablar y estar un poco a mi bola, pero bueno, bien. Estoy aquí en solidaridad con Chus y Xavi y con los 6 millones de parados desempleados que hay en este país para intentar que la gente tome conciencia de esta situación que no se puede mantener y para llamar la atención a las autoridades públicas para que cambien en sus políticas en este país para que no lo continúen hundiendo. Diera vergüenza que esto pasara en nuestro país. Mejor les diera vergüenza. Vendan todos los trajes que tienen en el armario y dennos de comer a nosotros, que lo necesitamos. No tenemos casa, no tenemos trabajo. Y ustedes sí tienen casa, tienen varias. Tienen buenos trabajos, tienen buenas ropitas. Son unos desgraciados. Mejor les diera vergüenza. Thank you.
yo, Ludi, pues simplemente como cientos de personas que ya pasamos a diario y nos interesamos por el caso de Chus y Xavi, que llevan ya varias semanas en esta situación, siento la obligación y el valor social, personal, de apoyar, porque el valor que tienen estas personas es dar cara a unos números en el que nos han metido en las instituciones, es digno y bastante duro y arduo la manera en que lo están haciendo, con lo cual ese mérito se tiene que reconocer en el apoyo y en ayudas, en buscarle medios y buscarle alternativas de publicitar, de ir más allá de este dato local, así como es el reflejo de muchos de nosotros que estamos en situaciones iguales o semejantes a las que está haciendo Chus y por la que Chus está reivindicando. Que ha podido comprarse su coche cuando lo ha necesitado, etcétera, pasó a ser una persona que no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene ningún tipo de ayuda, ni de subvención, ni de nada. Y claro, poco a poco voy quemando el dinero que tengo ahorrado y ya me encuentro que no tengo eso, nada de nada. Y ante la opción de irme a dormir a la playa y morirme de asco en la playa o venirme aquí y pelearme y luchar por una reivindicación, decidí colocarme aquí y reivindicar mi situación, que no es solamente mía, era de 6 millones de personas más. Actualmente llevo ya 23 días en huelga de hambre y empiezo a notar ya, lógicamente, pues la ausencia de alimentación en el cuerpo, especialmente agudizado porque ha habido unos días de calor muy fuertes, ha habido 2 horas de calor y eso me ha deshidratado en exceso. Por mucho que beba, no recupero todo lo que estoy perdiendo porque, claro, pierdo muchísimas sales minerales. Y eso acelera mucho el proceso de desgaste, digamos así. Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta firme de ningún político, pero sin embargo sí estoy muy contenta porque he encontrado un montón de calor humano, mucha solidaridad entre la gente y sobre todo lo que más me esperanza es que ha surgido a raíz de esta reivindicación mía un grupo de gente que estoy convencida que tenemos ganas de trabajar en buscar alternativas a la sociedad en la que vivimos. Hemos creado o nos hemos agrupado con una serie de proyectos que son muy interesantes
y sobre todo que son al margen de las administraciones públicas, puesto que hemos comprobado que solamente sirven para robarnos cuando tenemos dinero. Cuando no tenemos dinero no sirven para ayudarnos. Entonces nos hemos planteado pues trabajar gavias abandonadas, iniciar un comedor social, y con el tiempo tenemos otros proyectos que también queremos poner en marcha, pero sin duda alguna uno de ellos va a ser ocupar viviendas vacías, por supuesto, porque parece mentira que habiendo tanta gente en la calle haya tantas viviendas vacías. Aquí en Fuerteventura no hay costumbre de hacer nada de esto, entonces va a ser todo como muy novedoso. Y lo que vamos a empezar realmente haciendo es el comedor social, que no sería realmente un comedor para indigentes, porque eso ya está Cáritas, sino que sería un comedor para todo tipo de gente que quiera acercarse y que quiera comer por los motivos que sean, y después pues realizar su aportación en las mismas posibilidades, ¿no? Y esperamos que eso también genere una serie de conciencia social, puesto que el local que usaremos para dar este tipo de comidas por la tarde serviría también para tener todo tipo de talleres de todo tipo, para que la gente pueda ir conociéndose, podamos ir generando pues una especie de conciencia social, podamos encontrar en qué estamos unidos y para qué podemos unirnos, y etcétera, etcétera. Y nada, espero que esto surja pronto, esta iniciativa surja pronto, porque sería una de las cosas por las que yo me decidiría abandonar mi huelga de hambre. Otro motivo por el que me decidiría abandonar la huelga de hambre es que es mucho trabajo. Y parece que los políticos de esta isla tienen demasiado miedo a conseguir un trabajo. Todos sabemos que tienen en todas partes enchufado a toda su familia, pero parece que para una persona que realmente necesita trabajo no tiene tiempo de buscar un trabajo. No pretendo trabajar ni en el cabildo ni en el ayuntamiento, ¿eh? No pretendo nada de eso. Pero bueno, todos sabemos que si ellos hacen un par de llamadas, cualquier hotel de la isla me puede contratar. Y no está pasando eso. Y bueno, ellos sabrán, ¿no? Cada uno con su conciencia. Supongo que ellos no tienen conciencia. Y bueno, estoy ya cansado, la verdad, cansado de estar en esta plaza y cansado de hablar con la gente y explicar siempre lo mismo. Un poco decepcionado porque esperaba algo más de apoyo, sobre todo en la hora de a lo mejor hacer acciones directas, un poco directas entre comillas, más directas, algo más que venir aquí y hablar y proponer. Pero bueno, convencido de que tenemos que seguir y seguiremos hasta que ella salga de aquí, pues con el objetivo por el que vino, y una vez acabe esto, pues seguiremos luchando en otro tipo de situaciones. O sea, seguiré luchando pues haciendo otro tipo de cosas, igual que siempre he hecho. Pero bueno, espero que se acabe pronto, la verdad, porque se hace duro, pero bueno, seguiremos luchando. Ha ha ha.